bandera verde que en el fondo se eleva, indicando que está todo correcto. Verde, 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 verde. Largaron allí con Cinquini y Aquiles. Aquiles el que viene por adentro, el auto verde. Esteban Cinquini por afuera, el Clio. Me parece que movió mal. Se metió segundo Bucci, tercero Trovero. Cuarto quedó Pásera. Cuarto quedó Cinquini. Quinto quedó Juan Manuel Pásera. En una muy buena largada. Pasan todos en la 1. No hay mayores inconvenientes. Ahora sí. Ahora se vienen a la chicana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ha cambiado la punta. Ahora, muy buena largada de Juan Pablo Aquiles, que se fue adelante. Allí está el de San José de la Esquina, el que busca la punta de la carrera. Allí vienen para pasar todas las máquinas. En ese sector complicado, algunos que pisan la tierra. Que ninguno se mueva. Atención. Ahora ya están transitando la recta. Van a ir allí a la horquilla al fondo. Allí están pasando uno a uno por adentro. El Coqui Valderrey se tocaron con Joaquín Telo, no, el Nacho Boca es ese gol de color rojo, era el de San Jorge, el Nacho Boca. Allí van todas las máquinas. Entonces los primeros ya están transitando la bajada, el tobogán para la horquilla, sí, en el sector bajo de este trazado de Termas de Río Hondo. Así viene, manda la máquina de Aquiles. Segundo viene el piloto de Villa Gobernador Gálvez, Alejandro Bucci. Algunos que doblan abierto, otros que vienen prendidos. Lo veíamos al flaco David Benaría, que también con el Escort de color celeste viene peleando allí en el pelotón de intermedia. Van a estar cerrando la primera vuelta de carrera, cerrando los primeros 4.400 metros que tiene de cuerda el trazado de Termas de Río Hondo. Así se viene para ir a buscar la horquilla que los llevará a la recta principal y así cerrar la primera de las 16 vueltas que deberán dar para esta final vibrante del TS1800. Ya las máquinas están pasando frente al control, ya se va formando la fila india, ya les vamos a estar mencionando cómo se van, cómo se están formando. Quiere saltar a la segunda ubicación. Allí la imagen nos muestra lo que les decíamos, el latigazo del auto de Joaquín Telo cuando David Benaría salía para adentro en esa chicana un tanto complicado de la carrera. Allí están entonces para ir a buscar una nueva vuelta. Sí, vuelta de uno, los dos por la tierra. Atención, primero y segundo por la tierra. Allí va Trovero, la cambió a la punta de la carrera. Se pasó de largo Bucci, se pasó de largo la máquina de quien venía en el segundo lugar, y Alejandro se complicó Bucci. Se fue afuera la máquina de Juan Pablo Aquiles, y Trovero ni lerdo ni perezoso saltó a la punta. El playoff, la necesidad de ganar, la pole, felicitaciones. Bueno, no, muy bien, muchas gracias por el premio al mejor tiempo. Es para todos los chicos del equipo que han laburado bastante. Jorge Pronet. No le importa mucho seguir cargando kilo. Alejandro Valderrey está en el recinto de boxes. Me parece que se iba Joaquín Telo. Allí una máquina que... Puchulo García, muy complicado. Hacía un trompo y quedaba en una posición bastante... Atención, allí viene Trovero, Bucci se pega por afuera Cinquini, por adentro viene Juan Pablo Aquiles, pierde Cinquini, me parece, o no, ahora le queda la cuerda, se juntan los autos en ese sector, pisa la recta, a ver la diferencia que hay 317. Entre los cuatro primeros que pasaron frente al control. Manda Diego Trovero, segundo Alejandro Bucci, tercero Esteban Cinquini, cuarto Aquiles, quinto Pásera, sexto Costa Maña, séptimo Desi, octavo Boca, noveno Borgovelo, décimo Faudone, décimo primero Miguel Ciaurro, décimo segundo Sebastián Sábolo. Está en el puesto 16, Tripo de 17, Orasi, 18 Benaría, 19 Molar, 20 Pandrich, 21 Magliaro, 22 Serravalle, 23 Nino Piso, que ya obviamente abandonó. Hasta el 22, Marco Serravalle, entonces el clasificador. Sigue mandando Diego Trovero. Allí están entonces para ir a buscar una nueva vuelta el de Venado Tuerto. Atención con Bucci por adentro. Cambia la punta. Bucci. Ahora sí, el Ale Bucci se quedó, se pasó de largo. Bucci, ¿dónde está Bucci? No. Allí hizo la vuelta grande, pero se quedó con la punta de la carrera. El Ale Bucci, atención, que sigue en la lucha con Trovero. Trovero viene por afuera, Bucci por adentro, recupera. Recupera Diego Trovero, el de Venado Tuerto. ¿Boxer? Su padre está colgado al alambre, lo está mirando. Allí vienen para ir a buscar ese sector, transitarlo. Ay, 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 entra por adentro. Mira, y ya tenemos una lucha realmente espectacular. Atención, que por adentro va a intentar Juan Pablo Aquiles sobre el Ale Bucci, pero
no le alcanza el Juanpi, se guarda tercero. Jaimito Pacer que viene cuarto ahora, están pasando frente al control, quedó quinto. Esteban Cinquini sexto, viene José Luis Costamaña, que ahora en la punta de la carrera manda a Trovero con el Clio de color amarillo por el medio. Viene el Ale Ucci con el Escor Azul, el Juanpi, Juan Pablo Aquiles con el gol verde, Juan Manuel Pacer con el Escor blanco y azul, y un poquito más atrás Esteban Cinquini con el Clio de color rojo predominante. Allí viene por adentro Aquiles, va a saltar al segundo lugar, a ver si lo aguanta Ucci, pero tiene la cuerda el de San José de la Esquina, el del gol, viene con la cuerda, ya es segundo el Juanpi, ya es segundo Aquiles, atención, intenta recuperarse Alejandro Ucci, el de Villa Gobernador Gálvez. Pacer lo viene midiendo, no le alcanza al del Escor, ahora cambia la trayectoria, va por adentro, pero no llega, sigue siendo segundo Juan Pablo Aquiles. Viene en la punta de la carrera Diego Trovero, le permite hacer una pequeña, unas décimas de ventaja la lucha de los de atrás, pero eso no dura mucho, porque Aquiles ya se desembarazó de Ucci y lo viene a buscar a Trovero, lo mide por adentro. Autódromo de Termas, bloquean las máquinas, bloquea el Clio, bloquea el gol por adentro, Aquiles lo empareja, va para arriba, echan la potencia al piso, cambió la punta, manda Juan Pablo Aquiles. Vamos a ver qué pasa con el Trovero, si se puede recuperar o si se escapa el de San José de la Esquina. Ahora Ucci va a querer ir para adelante, no va a querer perder la punta del torneo. 21º Marcos Serravalle con una vuelta menos. Viene en el puesto 22 el Rafaelino, el cabezón Jorge Andrés. Cuando pisaba la tierra esa máquina en ese sector, de todas maneras no había mayores inconvenientes, podía continuar en la misma. Vamos a ver qué es lo que pasa. Allí está Juan Pablo aquí. Entonces, para ir a buscar ese sector, ¡ay! Se tocaron Trovero Ucci, va a aprovechar Pacer para saltar al tercer lugar, el tercero Juan Manuel Pacer. Viene Aquiles, viene Trovero, viene Pacer, viene Ucci, viene Cinquini. Ahí se quedó el Mingo Bagliaro. El de Rosario quedó complicado a la vera de la pista. 19 Pandrich, puesto 20 para Marco Serravalle, 21 Jorge Andrés. Los 21 que vienen en ritmo de carrera, se queda Sábolo, se queda Sebastián Sábolo, qué lástima. Bien, allí está entonces lo que decíamos. Walter, ¿me escuchás, Walter, en boxes? Sí, señor. Averiguame si están transitando ya la última vuelta. Allí está, pasa frente al control, va a ganar, ganó Juan Pablo Aquiles. Ganó el de San José de la Esquina, ganó el del gol verde, festeja, qué campeonato que tenemos, ganó Juan Pablo Aquiles.